Ahora, el menos 4 es este. Pero este con este, ya no con este. Sí. Pues ya deja 0 aquí. Si opero con la primera, vuelvo a meter 1 aquí. Y no mola. La primera se queda igual. La segunda igual. Y ahora la tercera hago. F3 más 4F2. Sería 0, esto sería 0, sería 1, y ahora, menos 2 más 4 por esto es menos 2. 0 más 4 por esto es 4, y 1 más 4 por esto es 1. Y ya está, ya casi estoy. ¿Cuál? No, ahora es este. Tengo que ir por aquí, ahora por aquí. Ahora tendría que hacer con la tercera. Pues ya tengo los ceros aquí, ya puedo operar con esto para quitarme eso. Entonces, la segunda y la tercera se quedan igual. Y la primera sería F1 menos F3. Sería 1 menos 0, 1, 2, 0, 1 menos menos 2, 3, 0 menos 4, menos 4, y 0 menos 1, menos 1. Hola. Ya solo me queda este. 2, que la tengo que hacer con la segunda, que la tengo ya para no cambiar ninguno de estos. La segunda la dejo igual. La tercera la dejo igual. Y esto sería F1 menos 2 F2. Entonces sería 1, 0, 0. Ahora, 3 menos 2 por esta, 3. Menos 4 menos 2 por esta, menos 6. Y menos 1 menos 2 por esta, menos 1. ¡Hala! Ya está. Yo, como soy ingeniero, lo tengo que comprobar. Y si no lo he hecho bien, lo vuelvo a hacer. Hasta que salga. A ver, 3 menos 2, 1. 6 más 2, 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. Perfecto.